Hoy vamos a hacer un vídeo de no sé qué no sé qué clasificación pongamos evolución del canal así si simplemente porque voy a ¿cómo decirlo enseñaros tres cambios que, que, me, que, me, están, que me han ayudado a, a evolucionar en el canal, por así decirlo. El primero, que puede que ya lo hayáis notado Porque mm, seguramente tengo un fondo extraño detrás Efectivamente es un croma Fuera, fuera de efecto croma mm, Bueno, aquí lo veis todo, todo verde mm. mi, Me lo he fabricado yo Menos la tela Obviamente, ¿cómo voy a fabricar tela? Mm, bueno, la tela la he comprado específica para croma Estoy mirando por Amazon si queréis haceros uno, os dejo el link de la tela. Mm. Dependiendo de, de las medidas... Os voy a dejar en las tres medidas que hay, porque dependiendo de las medidas os cuesta un precio. Mm. El más barato son unos 11 euros. En mi caso es un, el tamaño mediano, por así decirlo. Que me costó unos 17 euros. Pero lo, del lo de fabricaros el croma es más por... Por si queréis... Mm. Curraros lo que si os da igual compraroslo, mmm, también os dejo el link de un croma con los trípodes y todo, que vale 11 euros por Amazon. Amazon Prime además. Mmm, bueno, el, el fondo croma que creo que ya lo he visto activar. O si no, activado. Bueno, mmm, me, me va a venir muy bien para muchos vídeos, porque por ejemplo, el vídeo de cómo hacer el, embri el embrión de de abrazacaras de alien covenant pues quedaba un poco soso a ver si sí, pongo fotos del proceso pero que de fondo se vean nada más que mis manos sujetando esa cosa que, que casi nunca estaba en medio de la pantalla pues, pues bueno que me va a venir muy bien además para unas secciones que quiero abrir no voy a revelar cuáles no voy a revelar cuáles pero, pero bueno, que, que me va me muy bien. Ya, ya os digo que, que. A ver, yo personalmente recomiendo que, que os compréis el croma por Amazon. Porque yo. yo el esfuerzo que he hecho por hacérmelo me ha costado. Porque inicialmente no quería comprarme la tela de, de croma, quería cogerme una tela y cualquiera pensando que valía. Pues no, no, no vale cualquiera que sí que luego podéis hacer un par de ajustes en el editor pero no 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 vale cualquiera de hecho de hecho probé con una de color gris que funciona funciona pero se mimetizaba con las sombras entonces la mayoría de las veces por muchos ajustes que hiciera yo desaparecía parcialmente se veía ahí un par de sombras moviéndose bueno, el siguiente cambio es el audio. Me he dado cuenta de que el audio de los vídeos se escucha un poco mal. Y entonces, para que lo hayáis notado, aquí el micrófono que tengo, micrófono solapa. Para mí no ha sonado nada, pero seguramente para vosotros esté sonando... Tu, 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 o algo así. Pero bueno, es un micrófono de solapa, un Niwer creo que era. Os dejo el link en la descripción, son unos 7,98. Funciona para teléfonos, sobre todo de Apple. Yo personalmente odio Apple, para que lo sepáis. Bueno, yo estoy muy contento, me graba en muy buena calidad. Mejor que el micrófono del teléfono. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta porque, por ejemplo, para el Chroma, tengo el móvil un poco más alejado, entonces se escuchará mucho el eco se escucha mal en, en, en general entonces que sí que si se oye mucho ruido puedo editarlo pero los editores no hacen milagros bueno mm. puede que pues hayan notado que la cámara tiene un poco es porque el cable del micrófono no es demasiado largo, veis que lo tengo aquí atado con una pinza y el cable está un poco tirante entonces a cada movimiento busco que hago la cámara se mueve un poco bueno, cámara, teléfono bueno, el tercer cambio y para mí uno de los más importantes, ya os he comentado lo del audio, pero no es solo que se oiga mal, es que no se me entiende. Vamos, mmm, me lo han dicho mucha gente, pero no en los comentarios, me lo han dicho amigos, familiares, en persona, pero es que hasta yo me he dado cuenta de que no se me entienden en los vídeos. Entonces, mmm, estoy practicando vocalización, porque ni siquiera en los vídeos ya me decían que no vocalizaba bien pensaba que sí pero va a ser que no voy a explicar un poquito lo que he hecho para, para conseguir si he vuelto a mover la cámara es que tengo el cable que en medio bueno mmm, un, unos consejillos que ah, consejillos que, que he ido encontrando por internet por ejemplo leas con un lápiz en la boca no tengo un lápiz y obviamente no me lo puedo poner en la boca está la cara la máscara de predator. ahí tu guapa impresente con dos que no te pintura bueno. mm. ah, aunque me parece una tontería ayuda mucho porque si conseguís que se os entienda medianamente bien leyendo o hablando con, con un lápiz en la boca ya hablando normal se os pues debe entender bien mm. otro truquillo que es el que más se está utilizando es decir trabalenguas por ejemplo pablito clavo un clavito que clavito clavo pablito mm. No es solo aprendértelos, tienes que decirlo rápido y claramente. Mm, tengo un par memorizados, pero los que más me cuestan son los que llevan la R. Porque desde pequeño siempre me ha costado mucho pronunciar la R. No sé por qué. Es que hasta pensaban que, que tenía un problema en la boca. Porque hay gente que... Mm, no, sé, no sé si habéis visto ese pellejito que tiene la lengua, que lo tienen... Más extendido y entonces les cuesta hacer las r's Pero yo no tengo nada No sé por qué me cuesta tanto me, me, También me di cuenta de... De que no es la, la R en sí, es la R con ciertas letras por, Porque, por ejemplo, el perro de San Roque no tiene ramo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado Si sí, me ha sonado un poquillo mal no, no, no me refiero a que suene de mal pensado, no, me refiero a que no se me ha escuchado demasiado bien. Pero es que uno, uno bastante famoso, más famoso que ese, mmm, me cuesta mucho, que es la R con la, R, con la S. Tres tristes tigres como en un trigal. ¿Vale? Ahí sí me ha escuchado bastante claro, pero mmm, lo he dicho demasiado lento. Tengo que decirlo más rápido mmm, para que se me entienda bien. Bueno, hay veces que lo consigo y veces que no, pero vamos, yo no es que esté hablando a una velocidad desproporcionada. Entonces, tampoco es tanta molestia no decirlo rápido. Como lo he dicho antes, ya era más rápido de lo que yo suelo hablar en los vídeos, porque en la vida real no sé por qué hablo muy rápido, voy acelerado. De hecho me pongo a, a contar en mi mente en segundos, en 5, 4, pre... y, si, y siempre lo hago demasiado corto. Si sí, de hecho antes he intentado grabar el vídeo y, y se oye el saludo cortado, se oye a, con amigos como están, <laughs> vamos, que se me oye fatal. El problema del habla es algo de, de, que me bast preocupaba bastante. Preocupaba. Todavía estoy en proceso, ¿eh? todavía estoy en proceso. Bueno, no hay mucho más que decir. Bueno, a ver si consiguiera una largadera para, para el micrófono porque si haga el movimiento que haga se me va a mover la cámara, vamos mal. Porque otra cosa que he hecho, aunque no le he comentado tanto, es mejorar la calidad de los vídeos, aunque la calidad ya era medianamente aceptable. Pero no sé si os acordáis que en muchos vídeos os decía, hey, se han visto así como ra rayitas o algo. Yo pensaba que solo lo veía yo, pero luego miro en YouTube y es que se ve ahí en el vídeo. Se, se sigue viendo. Entonces, pues tenía que hacer algo. También una cosa os digo que lo de eliminar el trauma no es fácil. Mm, he estado probando con distintos tipos de iluminación de hecho una ventana que tengo por aquí arriba la he tenido que tapar con unas planchas de cartón mm, he estado probando distintos tipos de iluminación incluso apagando todas las luces de la habitación y poniendo un foco con, con un difusor que me no fabricado y tocutre bueno que, que el cromo es fácil hay que saber mm, no sé si algún día de un tutorial Probablemente sí. Podré hacerlo. ¿Por qué no? Mm. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Darle like, favoritos y suscribiros al canal. Y hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.